es el tutorial del canon de Pachelbel en la versión más sencilla que conozco y vamos a empezar con el círculo que toca la mano izquierda que se repite durante toda la obra. Entonces lo primero que te tienes que aprender es el círculo que te voy a dar en la mano izquierda. Este es el centro del piano. Tu mano izquierda se va a poner en el dedo 1, el pulgar, en el re. O sea, no en el índice central, sino en el siguiente hacia los graves. Re con dedo 1, la con dedo 3, si con dedo 2, fa sostenido con dedo 4, sol con dedo 3, re con dedo 5, regresas a sol con dedo 3, la con dedo 2 y vuelves a empezar. Este canon está escrito en re mayor, por lo que recuerda que todos los fa y los do van a ser sostenidos. Y este círculo se repite durante toda la obra. Nuevamente les digo las notas, es un re con dedo 1, la con dedo 3, si con dedo 2, fa sostenido con dedo 4, sol con dedo 3, al re de abajo con dedo 5, regresamos al sol que estábamos con 3, vamos a un la con 2 y el círculo nuevamente vuelve a empezar en re. Si tú dominas este círculo de la mano izquierda, entonces se te va a ir en automático, ya no te tienes que preocupar por él y entonces vas a poder poner atención en solamente la mano derecha. Y vamos a verlo también por círculos. Al primer círculo de la mano izquierda va solo. El segundo le corresponde lo siguiente. Vas a acomodar tu dedo 5 en fa sostenido y vamos a empezar a bajar una nota a la vez. O sea, fa sostenido con 5, mi con 4, re con 3, do sostenido con 2, si con 1 y cruzas debajo de tu pulgar, vas a cruzar el dedo 2, vas a regresar al si con 1 y al do sostenido con 2. De nuevo, fa sostenido con 5, mi con 4, re con 3, do sostenido con 2, si con 1, cruzamos el dedo 2 a la, regresamos a si con 1 y nos vamos al do sostenido con 2. ¿Cómo suena con las dos manos? Esta es la velocidad, ¿eh? Nunca va más rápido que esto. Muy bien, vamos al círculo número 3. Tu izquierda ya sabes que es lo mismo. La derecha vamos a tocar dos notas, unas dobles notas todo el tiempo. En la primera doble nota es re con dedo 3 y fa sostenido con 5. La segunda, ahí te quedan los dedos perfecto, do sostenido con 2 y mi con 4. Después te vuelven a quedar los dedos acomodados para si con 1 y re con 3. Y luego lo que vas a hacer, fíjate bien, es hacer una palanca con el dedo pulgar con el 1 y vas a mover tu mano hacia el la y el do sostenido con 2, 4. En el momento en que bajan las dos notas, levantas el pulgar para seguir a sol con 1 y si con 3. Volvemos a hacer la misma palanca para tocar fa sostenido con la. No puedes dejar el dedo puesto en el sol, ¿eh? Necesitas levantarlo en cuanto caen los que siguen. Después vamos a regresar a sol si. Y el último vamos a abrir la mano a mi con 1 y do sostenido con 5. ¿Cómo suenan juntos? Ok, el círculo que sigue. Vamos a tocar, vamos a poner este círculo las dos manos al mismo tiempo. Ponemos re con re. Y un fa solito. Recuerda que el fa siempre es sostenido. Después, el la de la izquierda con do sostenido la con 1 y 5 en la derecha. Y
con 4. Después, fa sostenido con el 3 y si con 2 en la izquierda. Y vamos a hacer una doble nota, 1 y 2 en la derecha. Si con re. Después nos vamos a ir al que sigue en la izquierda, que ya sabes que es fa sostenido, y tu derecha va a abrir a la con 1 y fa sostenido con 4. Y tocamos un mi solito. Después vamos a soltar este mi y con el sol que sigue en la izquierda vamos a tocar un re con dedo 3. Y solitos vamos a tocar un sol si aquí abajo con 1 y 2. Después vamos a abrir la mano para tocar fa sostenido y re. Y con tu muñeca vas a hacer esto para tocar un la con 5. Después sol con sol. Y el re si solitos con 1 y 5. Después en el la que corresponde a la izquierda vamos a tocar un do la. Y con 1 y 5 y un sol solito con 4. Hacer las dos manos juntas. Con el primer re de la izquierda vamos a hacer un re do re con 5-4 y el re de la octava, el re central, de nuevo. Son esas 4 16avos por una nota negra de la izquierda. El que sigue con el la vamos a tocar do sostenido con 2, la con 5, mi con 2 y fa sostenido. O sea, do, la, mi, fa. Tercero, con el si de la izquierda vamos a tocar un re con el pulgar y re do si. Con 5, 4, 3. De nuevo. Izquierda sigue sol y la derecha sol también, con 4. Fa, mi y sol. Sol, fa, mi, sol con 4, 3, 2, 4. Con el re que corresponde a la izquierda vamos a tocar fa, mi, re, do con 4, 3, 2, 1. Recuerda que siempre fa y do son sostenidos. Vamos a dejar este anclado para pasar el si, pero recuerda que cuando digo anclado nada más es que te ayude para que tengas el equilibrio en tu mano, pero a la hora de tocar la nota siguiente sueltas el pulgar. Entonces vamos a tocar con el sol que corresponde en la izquierda un si la sol fa con 4, 3, 2, 1. De nuevo. Después vamos a pasar a la, que es el último del círculo en la izquierda, y vamos a tocar en la derecha mi, sol, fa, mi. 2, 4, 3, 2. ¿Cómo suena este círculo? Vamos a tocar también las dos manos juntas, re con re y un re solito arriba. Y con el la que sigue en la izquierda, do sostenido con 4. Y aquí vamos a tocar la nota que sigue en la izquierda sola, que es un si, y contestamos con otro si. Y luego la con fa sostenido. En la izquierda sigue sol, es el
lo vamos a tocar con un re con 4. Vamos a tocar la izquierda sola con el re que sigue y le contesta el mismo re aquí. Nos vamos al sol y vamos a tocar si sol con 1-5. Y con el último la, 2 sostenido la. ¿Cómo suena junto? El que sigue. También lo vamos a ver con las dos manos juntas. Tu derecha en fa sostenido con 4 para tocar. Re, mi, fa, mi, re. Con los dedos 4, 2, 3, 4, 2, 3. 4, 2, 3, 4, 3, 2 es lo correcto. Con el la que sigue vamos a tocar mi con 3. Y con el 1, 2, 3, 4, do, re, mi, fa, mi, re. Sigue un si, ese lo vamos a tocar con el re con el dedo 2 y vamos a tocar un si do re, si do re, re mi. De nuevo fa sostenido con fa y tu derecha va a ser fa sol fa mi fa. Sigue el sol, ese lo vamos a tocar con un si en dedo 2. Luego, re, do, si, la, sol. Volvemos a cruzar el dedo. Con el re de la izquierda vamos a tocar la, sol, fa, sol, la, si, do, re. Observa mi digitación. Regreso al sol en la izquierda y voy a tocar si, re, do, si. De nuevo. Y en el último, que es el la, voy a tocar do, re, mi, re, si, do. De nuevo. Todo junto. Siguiente, re con re, re arriba y quedamos en do con do. El círculo completo. Sigue, re con re, de nuevo, re, mi, fa, re, con 1, 2, 3, 1, de nuevo, 5, y vamos a cruzar el dedo a 2 sostenido con el la que sigue aquí, y vamos a tocar una octava más arriba, do, re, mi, do. A re con si y nos vamos a una octava más abajo, si do re si. De nuevo en la izquierda sigue un fa sostenido, se lo vamos a tocar con 2 sostenidos.
corresponde y la derecha lo va a acompañar con un fa sostenido con dedo 3. Re mi fa la. 1, 2, 3, 5. En la izquierda sigue un sol y lo vamos a tocar con un sol con dedo 3. Y sigue si la sol fa. De nuevo. Mi con 1 y la, el último la. Y lo que sigue es mi, la, sol, fa, mi. Ok, el círculo completo. Acordes. Vamos a tocar re fa con 3-5 mientras tocamos el primer re de la izquierda. Y lo replicamos abajo con 2-4. Muy fácil. Re fa, re fa. Ahora con 1-3 y la en la izquierda. Y lo replicamos arriba con 3-5. De nuevo. 1-3, do mi 3-5. Con el si de la izquierda vamos a tocar con el 2-4 de la derecha, si re. Y lo replicamos con si re abajo. De nuevo. Con el fa sostenido de la izquierda, aquí nos queda el do, el la y el do con 1-3. Y lo replicamos arriba. De nuevo. Con el sol de la izquierda, sol si con 1-2 en la derecha. Y lo replicamos una octava más arriba con 3-5. De nuevo. Con el re que corresponde en la izquierda, fa sostenido la. Con 2-4. Y lo replicamos abajo. De nuevo. Si re sol, este es un acorde con el sol que corresponde a la izquierda. Y ahí nos quedamos y vas a alcanzar tu, el mi con el dedo chiquito para caer en el penúltimo acorde que va con el último la de la izquierda y este es un do sostenido mi y la con 1, 2, 4. Dos veces. De nuevo. Completo suena.